se le trata de fincar responsabilidad por tráfico de influencias, abuso de autoridad y de facilitar la huida del hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, quien desde hace 146 días la PGR le emitió una orden de aprehensión. Desde el día de ayer a Flavino Ríos Alvarado, con el nuevo sistema penal acusatorio adversarial, se le fijó una prisión preventiva de un año, se le negó el derecho a fianza que fue solicitado por el propio Flavino Ríos, quien en sus alegatos pretendía, además de dejar una fianza, dejar su pasaporte, su credencial del INE, del Instituto Nacional del Electoral, y tarjetas bancarias. La juez de control consideró negativa esa solicitud, pretextando una solicitud de la fiscalía, quien argumentaba que se podía dar a la fuga. Hoy se estamos a escasos 3-4 días que se cumplan los 150 días de que Javier Duarte de Ochoa se encuentra prófugo de la justicia. Hasta el momento se encuentran en la cárcel 3 personas identificadas con el gobierno del estado: el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Urita, el hoy exgobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y el líder nacional de los 400 pueblos, César del Ángel, cuya organización siempre fue utilizada por el gobierno del estado para, de alguna manera, intimidar a la oposición, sobre todo políticos del PAN y del PRD, quienes hoy gobiernan Veracruz. El elemento este que pone a debate de que él reconoció públicamente que un mes después de llegar, que facilitó una aeronave al mismo Javier Duarte para escapar un helicóptero, ¿es así? Sí, Luis Alberto, ahí hay un tema de polémica, es una arista que incluso ayer mismo era tema de discusión entre abogados y periodistas. Flavino admite que le facilitó, Flavino Ríos, el exgobernador, ahorita en prisión preventiva, admite que le facilitó la aeronave el día 14 de octubre de 2016. Duarte pide licencia al Congreso local para separarse del cargo el día 12. El mismo Flavino Ríos lo admite ante medios de comunicación nacional, específicamente Televisa y Radio Fórmula, de que le prestó una aeronave para poder trasladarse al sur de la entidad. Aquí hay una arista que se tendrá que tomar en cuenta. La PGR boletina la orden de aprehensión de Javier Duarte el día 19, 5 días después de que el exgobernador interino le facilitó la aeronave. Habrá que ver si los juzgados y ante la posible tramitación de un amparo, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, o en este caso la fiscalía, logra sostener esa tesis. A final de cuentas, digo, el tráfico de influencias y abuso de autoridad podría fincársele por el simple hecho de que ya no era gobernador Duarte, y que con la mano en la cintura, bueno, Duarte lo solicita en una aeronave para trasladarse y se la dan sin ningún problema, ¿no? Oye, pero qué descaro. Pero qué descaro, colega. A ver, es decir, qué descaro en este país que puedas decir públicamente, mira todo lo que se tardaron, fue en octubre eso, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, es decir, casi 5 meses para, a confesión de parte, relevo de pruebas, parafraseando a la máxima de los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. Él está diciendo, sí, le proporcioné, debieron de haberlo jalado en ese momento. Sí, claro, aunque fíjate que, mira, ahora con el nuevo sistema garantista, no, y por eso sí, digo que era un tema de polémica entre periodistas y abogados, por el simple hecho de que en los hechos sí, está el tráfico de influencias y está el abuso de autoridad, y la carpeta de investigación de Flavino Ríos, en quien de hoy gobernador interino, hoy en prisión, se viene trabajando desde hace semanas, probablemente meses, por el simple hecho de incluir un delito en el que la PGR, el oficio de girar la orden de aprehensión es 5 días después de que se le facilitó, de que se dieron las facilidades para que Duarte se desplazara en helicóptero al sur de la entidad, al rato pueda servir de pretexto para que los abogados penalistas puedan tener ahí alguna argucia jurídica para poder soltarlo. Por eso digo que era un tema de polémica, era preferible, o así lo consideraron algunos penalistas, incluso también algunos periodistas que más o menos han estudiado el nuevo sistema penal acusatorio, de que se le fincara el tráfico de influencia y el abuso de autoridad. El simple hecho de ponerle, facilitarte la huida de, cuando en los hechos realmente no fue así, porque Duarte en aquel entonces era
gobernador con licencia, no prófugo de la justicia, al rato sea un pretexto para soltarlo pues sí, el tecnicismo, de la prisión preventiva, ¿no? Y no pienses más, soltarlo después de que ya pase un proceso electoral local, que aquí en Veracruz despierta mucha efervescencia, y que el próximo 4 de junio se van a relevar 212 presidencias municipales. De mientras, Flavino Ríos está en prisión, y es el segundo. Habrá que ver conforme avancen los días cómo se van desarrollando los hechos, porque, y que sirva de contexto, el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, muchas veces incriminado por familiares de desaparecidos en delitos como desapariciones forzadas, abuso de autoridad, desvío de recursos, Arturo Bermúdez hoy se encuentra preso por peculado, tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito, pero ningún delito está relacionado directamente con sus funciones en el gobierno, que eran velar por la seguridad de los veracruzanos, y que ya estará de sobra decirte cómo nos fue a Veracruz en el tema de seguridad en los 60 meses que gobernó Javier Duarte, ¿no? Bueno, pues sí, es un debate exactamente en medio de tecnicismos o no, pero esto nos ha llevado a que el señor Duarte, ahorita ni sus luces, no es Zabaleta, entonces nada se sabe de Javier Duarte. No, nada se sabe, te digo, sigue, le vamos contando el día a día, porque ni la PGR, ni la Fiscalía General del Estado ahondan sobre su paradero. Mira, a final de cuentas, luego a Duarte se le está buscando en Centroamérica, en el Caribe, en España. En el caso de Centroamérica, específicamente en Costa Rica, en Panamá y en Colombia, tengo entendido que se han ahondado las investigaciones. El caso de Europa, en España. Pero pasan los días y, te digo, nos estamos enfilando a los 150 días, y en un chico rato, abrir y cerrar de ojos, se cumplió el medio año y Javier Duarte sigue en libertad, ¿no? Y sigue gozando del desvío patrimonial de recursos del que gozó él, no tan solo él, su esposa Karime Macías de Duarte, y cerca de 60 colaboradores. Mira, por ejemplo, actualmente está parado o está congelado en San Lázaro, en el Congreso de la Unión, un juicio de procedencia para desaforar a Tared Abdala, diputado federal del PRI. ¿Quién es Tared Abdala? Durante medio sexenio fue tesorero de Javier Duarte de Ochoa. Y por el simple hecho de una protección legislativa, en ese caso en la bancada del PRI, el señor sigue despachando cómodamente en su curul en San Lázaro. Vamos un poquito más. Los otros dos ex tesoreros de Duarte son diputados locales en el Congreso local. Uno por el partido Nueva Alianza, en el caso de Vicente Benítez, y Juan Manuel del Castillo, pues es diputado local por el PRI aquí en el Congreso local, ¿no? Uno quisiera ver, hombre, que si realmente hay ganas de dar justicia y de que Duarte y su equipo cercano al colaborador, que de alguna manera, por decirlo coloquial, desgraciaron a Veracruz, pues que también se les fincaran ciertas responsabilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y ahí seguirán caminando sobre los días, y pues de Duarte nada se sabe, ¿no? Nada. Te agradezco mucho, colega Noé Zabaleta, corresponsal de Proceso en Veracruz, como siempre, y estaremos en contacto. Buenos días. No, pues muy buenos días. Bueno, y saludos a toda la gente allá en Hermosillo y en Sonora, y pues aquí estamos a la orden. Buen día. Igualmente, por eso digo, es la aplicación del combate a la corrupción y la justicia en este país es de voluntad. No se necesitan más leyes y leyes, es de voluntad. El que quiere castigar, lo hace. Punto. Ve usted el espectáculo. Corte y volvemos. Greenpeace en Sonora, el conflicto por el Golfo, las paradas de camiones, los indigentes en Hermosillo, laboratorio en el Estado de México rumbo al 2018 y mucho más.